Kevin Magnussen tocó por detrás a Sergio Pérez y causó el accidente en el Gran Premio de Mónaco, donde la Haas y el Red Bull abandonaron antes de la primera vuelta, situación que no pasó a mayores por el correcto funcionamiento de la cabina del mexicano, porque el RB20 se despedazó. Aunque en las tomas de televisión, con los posteriores análisis a través de los expertos, ofrecieron un punto de vista que señaló a Magnussen como principal responsable, el volante de Haas continuó con su versión: la culpa fue de Checo Pérez. La acción de Magnussen derivó en el doble abandono de su escudería, porque Nico Hülkenberg fue el otro damnificado. Sin embargo, tal parece que Kevin se morirá con la suya. Estaba muy claro para mí que me había visto, así que pensé bien, va a dejar el ancho de un coche, tiró el danés. Tanto la imagen de la cabina de Magnussen, como tomas abiertas de aficionados que grabaron el momento del durísimo impacto, no concuerdan con los dichos de Kevin, quien insistió en la responsabilidad de Pérez. Puedo ir y mirar su cámara después y puedo ver que está revisando su espejo varias veces. Si no hubiera estado seguro de que me había visto, probablemente me habría echado atrás. Incluso, el danés de A revivió, de cierta forma, aquella referencia de Carlos Sainz y el famoso me intimidó mucho contra el tricolor. Claramente me estaba empujando contra la pared para intimidarme y hacerme retroceder, pero no creo que esa sea la forma en la que deberíamos correr. No puede argumentar que no me vio, me vio. No hay manera de evitarlo. Me vio, así que sí, esa es la razón por la que me mantuve a fondo, porque confiaba en que dejaría el espacio ya que me había visto, insistió.